Estamos ahora con Iván Sanginés, quien viene desde Bolivia hasta este Parlamento Internacional Indígena sobre el derecho a la comunicación. Por favor, cuéntanos cuál es tu experiencia con las comunicaciones. Y bueno, Bolivia es quizás el país que más se menciona en el Cono Sur respecto a los avances de un movimiento social indígena muy fuerte que logró una expresión política, pero tiene desafíos todavía por caminar, por avanzar, especialmente en justamente el acceso de los pueblos a los medios de comunicación. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos trabajando hace muchos años. Yo soy coordinador de CEFREI, que es un centro de formación y producción audiovisual creado en el año 89. Desde el año 92 nos relacionamos a CLACPI, a esta red internacional, ¿no?, que es el referente más importante a nivel del continente. Y bueno, puedo comentar que hemos estado muy cercanos a todo lo que ha sido este proceso de avance de los pueblos indígenas originarios. En el tema de la comunicación, desde el año 96 estamos trabajando un proceso que primero se llamaba Plan Nacional de Comunicación Indígena Audiovisual, que nació como un tema más audiovisual, más de cine, y después se transformó en el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural, y que ha avanzado muchísimo porque se ha logrado incluso incidir en lo que es la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, donde se ha reconocido el derecho a la comunicación comunitaria, indígena, donde además se reconoce ese derecho no solo como un derecho individual, sino colectivo, que es algo muy diferente, ¿no es cierto? Y Bolivia se ha reconocido como un Estado plurinacional, lo cual también me imagino que significa un doble desafío, porque es hacer comunicación indígena, pero en plural, es decir, entendiendo que no es una nación o dos naciones indígenas, que son, si no me equivoco, más de 30 las que hay en Bolivia. 36, ¿no?, diferentes culturas. Bueno, en realidad el Estado plurinacional es lo que surge de la nueva constitución política del Estado y de la presión de los pueblos originarios y de los movimientos sociales. Significa en el fondo no tanto una visión de nombre, ¿no?, sino una visión de filosofía. Decimos que el Estado plurinacional es en realidad una contraposición al Estado capitalista neoliberal. O sea, la única opción que se tiene, porque no hay otra mirada. Ahorita mismo, o sea, una vez superadas ciertas visiones de pronto desde el socialismo, el comunismo, el capitalismo, ahorita digamos, ¿cómo hacemos para construir estados realmente que respondan a los requerimientos que tienen las diferentes culturas? Y la cultura y la comunicación también son parte de todo eso. O sea, que estamos avanzando ahora en que se concretice y se efectivice también ese derecho a la comunicación con las nuevas legislaciones, la ley de telecomunicaciones del año 2011 y actualmente ya con la nueva ley de cine y audiovisual. Bueno, muchas gracias, Iván, por estos minutos con Radio Tierra y la Red de Radios Comunitarias de Chile, y también decir que el concepto mismo de plurinacionalidad también desarma los conceptos tradicionales, jurídicos, del Estado-Nación, entendiendo que cada Estado corresponde a una única nación, y eso habitualmente ha servido, y lo sabemos muy bien aquí en Chile, para que se imponga una cultura por sobre una diversidad de culturas. Así que muchas gracias por estos minutos con Radio Tierra, y nosotros continuamos con esta cobertura especial del Parlamento Internacional Indígena sobre el derecho a la comunicación en América Latina desde la Cineteca Nacional, el Centro Cultural del Palacio de la Moneda.